¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problema. Hoy de verdad que vamos a un programa de valientes o de valiente. Y de verdad que esta cara que están viendo acá, quizá no se la olviden más ustedes, ¿eh? Él se llama Miguel. Y de verdad que hace tiempo que no tenemos una persona con tantos cojones, y perdón que lo diga así, como Miguel, que lo están viendo en vivo. Esta es la imagen, él ha venido acá al piso. Imagino las cosas que están pasando por su cabeza en este momento. Porque ustedes van a escuchar de su boca algo que no sabe nadie. Wow. O quizás sabe alguien. La verdad que no lo sabemos. Pero yo quiero que lo escuchen con atención, porque hoy vamos a hacer hincapié en esto. Les pido, obviamente, el mayor de los respetos de su lado. Yo confío en ustedes como público que están ahí interactuando en vivo. Y prepárense, prepárense para ver lo que va a decir hoy en este mediodía. Bienvenidos al show. Me voy a mandar por acá. Miguel, primero, bienvenido. Gracias, Nico. Bueno. Somos todo oídos. La verdad que tenés todo un espacio enorme para que te puedas ir entregando de a poco y puedas ir contando qué es lo que te pasa y por qué es tan fuerte lo que venís a contar. Bueno, para mí es una situación difícil porque lo vengo meditando hace mucho tiempo. Tenés la voz hasta entrecortada, ¿viste? Sí, estás como difónico. Okay. Es un nudo en la garganta, ¿viste? No lo puedo expresar fácilmente, ¿viste? Okay. Es algo difícil para mí. La verdad que estar acá frente a las cámaras. Bueno, pará. Eso es lo que te quería decir. Primero, olvídate de las cámaras. Digo, somos un equipo que te vamos a intentar ayudar. Y la idea es que la gente también que está del otro lado te puede estar ayudando. Gracias por la confianza, primero. Me parece buenísimo. Y vamos a ir de a poco. Digo, contanos qué te pasa y por qué venís a ventilarlo así públicamente. Bueno, la verdad que lo que yo vengo a contar es que estoy enamorado de mi mejor amigo. ¿Te enamoraste de tu mejor amigo? Sí. Y supongo que él no lo sabe. Yo sé que esto va a causar muchos problemas. La verdad es así. ¿Estás enamorado de tu mejor amigo? ¿Él sí. No lo sabe? No. ¿Nadie lo sabe? No. Y, para. ¿Y por qué sentís que esto va a generar mucho quilombo, mucho problema? ¿Por qué? Bueno, porque acá hay una presencia, Laura, que yo sé que ella tiene sentimientos por él, se van a casar. Ah, ¿se va a casar ahora con Laura? O sea, tu mejor amigo se está por casar y vos venís a tirar este bombazo acá. Bueno, pero... Para, bueno.